thank you ¿Tien? ¿No os escucho? Ahí va, mejorando, mejorando. Bueno, quiero decirles que al final va a haber un cóctel, así que espero que se queden porque va a ser un momento muy divertido. También va a haber un DJ para descontractuar un poco y arrancar nuestro viernes con toda. Bueno, arrancarnos, a finalizarlo, en verdad. Y hablando de, de cosas así innovadoras, como venimos escuchando hoy, imagínense poder tener un pedacito, ser dueño de una parte, de un departamento, acá en Argentina, en Miami, en España, donde quieran, o en cualquier parte de poder ser dueño de una parte de un departamento y sin gastar una fortuna. Suena interesante, ¿no? ¿No? O sea. Me parece que es algo ahí distinto de lo que venimos escuchando. Y para eso vamos a hablar con Néstor Kramer. Él es el CEO de Cuántica y vamos a hablar de la tokenización del real estate. Así que vamos a darle un gran aplauso para Néstor. Hola, buenas noches. Levante la mano el que ya hizo operaciones con criptomonedas. Epa, bastante poquito, ¿eh? digamos un 10%. Supongamos otros que no se animaron a levantar la mano por tener temor que haya alguien de la WIF acá, ¿no? Lo importante que tengo para contarles a ustedes es que eso. Que nosotros como contadores, sobre todo los que tenemos algunos añitos encima, tenemos una ventaja. No existe una profesión, o por lo menos en lo personal creo que no existe una profesión donde nos tengamos que estar reformateando tan seguido como la nuestra. Y donde vivir de lo que hace cinco años ni teníamos idea es algo normal, o no? Somos unos sobrevivientes, casi diría, ¿no? Es más, yo he discutido leyes de impuestos que no había leído. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Pero el sentido común, esta cosa que nos ubica en el sentido de realidad, no cambia con todas esta, estas palabrejas raras de cripto. Y mucho más aún ahora, gracias a la crisis que estamos viviendo, podemos entender cómo los profesionales en ciencias económicas, yo soy uno de ellos, allá lejos de hace tiempo, dentro de un mes cumplo nada más que 42 años de profesión. ¿Y esto qué implica? Que nos tuvimos que resetear y entender que con la, todo este mundo cripto vino una disrupción donde esta vez la velocidad del cambio a muchos profesionales, me incluyo hace unos años, nos dejó afuera. Y vamos atrás arañando, intentando subirnos a todo esto porque sabemos que nos va a quitar empleabilidad si no nos subimos a este tren. Y mi objetivo y mi invitación es que producto de todas estas charlas y eventos, ustedes terminen de dejarse picar por el bichito o me subo o me resigno a quedar afuera de lo que es la percepción de valor de un profesional en ciencias económicas. Lo siento, es así. Y no porque lo diga yo por el sentido que yo ya estoy trabajando esto, sino simplemente porque hay tiempo todavía para subirse. Y lo que les pido es... Que se rindan, como en las películas rindan, se están rodeados. No hay tía. Si quieren, esfuercen el intelecto para seguir creciendo que esto joda y que no pasa nada. En realidad es una herida a la autoestima de no aceptar que uno se está quedando afuera de algo que no puede agarrarlo. Así que humildad y si empiezan a leer un artículo de criptoeconomía o de temas cripto y en la primera lectura entienden un 5%, dense por satisfecho. Y luego de eso, empecemos a entender que todo este lío de las criptomonedas, nuestro cerebro debería empezar a particionarse y entender esto de las criptomonedas y de lo que vengo a hablar concretamente, que es de la tokenización. Entonces, ¿qué tendríamos que primero plantearnos? Una pregunta y pido honesta respuesta. De un lado del hemisferio de nuestra cabeza, y por eso está con la manito tipo robótica, están las criptomonedas. Y la pregunta del millón es... ¿Qué tienen detrás las criptomonedas? La respuesta es con una palabra. Les doy una pista, ¿no? Blockchain. ¿Qué más? Confianza. ¿Qué más? Sarasa. Digo, ¿qué más? Concretamente, ¿qué hay detrás de las criptomonedas? ¿Eh? Gente. Digo, negocio. ¿Qué hay detrás de las criptomonedas? Algunos se pueden ofender con esto que acabo de poner acá. Pero, desde el punto de vista de la realidad concreta, Bitcoin, soy Bitcoiner de hace muchos años, Bitcoin es un dinero sin Estado. Y es un, el día que alguien diga, vamos a, prohiba, a prohibir Bitcoin. Ok, anda. Che, el GPS me dice, recalculando, no puedo clausular ni embargar ningún... Es más, llamé al teléfono, no hay ningún teléfono de Bitcoin. Como el otro día una persona en Europa dijo, vamos a hablar con el presidente de Bitcoin. Yo largué una carcajada, menos mal que no tenía líquido en la, en la boca en ese momento. Pff. Es un software, está como Dios ahí arriba. De hecho... Estamos viviendo en el año 14 después de cripto. 2008, protocolo de Satoshi. 14 años después, aquí estamos y nadie lo pudo voltear. 14 años después. Y como le viene a cascotear al rancho, a muchos estados y gobiernos, lo quieren prohibir y hablan mal porque viene a romper la hegemonía de la emisión del dinero. ¿Cómo es esto de un dinero entre pares sin centralidad? ¿Cómo es que puedo mandarme directamente contigo? Un dinero sin pasar por un banco. ¿Dónde está visto? ¿Quiénes se creen que son estos anarquistas? Bienvenido sea a la libertad extrema de un dinero sin gobierno entre pares. ¿Y el precio por qué tiene tanta volatilidad? Porque es por oferta y demanda. ¿Y por qué es joven? Y porque un buen producto mal manejado genera estafas como lo de FTX o todos los que ya sabemos. Porque el martillo no es el que asesinó a la viejita pegándoselo en la cabeza. Hubo una mano que. Lo mismo, la criptomoneda nada, no, es una gran estafa. En manos de inescrupulosos, sin duda. Pero en manos conceptuales de profesionales en ciencias económicas es entender... Que damos vuelta una página a toda la biblioteca y por suerte o por suerte o por desgracia vamos a ver un montón de manchas de humedad porque todos los libros de la biblioteca tenemos que tirar y es un dato se nos rompieron los paradigmas mentales con la criptoeconomía y nos fastidia no entender cómo es esta historia relájense ya se les va a pasar cuando hagan un pequeño clic de cómo es esto de subir a la nube una representación de valor y acabo de tirar una pista para lo que sigue acá. Vamos a primero aclarar. Al día de hoy actualicé, ¿saben cuántas criptomonedas hay? 13.209 criptomonedas. ¿What? 13.000 de esto que no pasa nada y que no tiene nada detrás. Hay 13.209 criptomonedas. Al 25 de noviembre. Y cayó un montón porque estaba en 1.3 billón de los nuestros, ahora se transaccionaron, mejor dicho, en la capitalización del mercado hoy son 866 mil millones de dólares, de esto que no tiene nada detrás. ¿Dónde ubican esto en la cabeza? ¿Dónde ubican esto en la cabeza que hay una capitalización de mercado de esa cantidad de dígitos y detrás no tenga nada? En una nueva categoría, así que botón derecho, carpeta nueva, que se llame al principio no entiendo una goma, y tiren ahí adentro lo que después quizás se van a animar a cambiar el título de la carpeta. Volumen de las últimas 24 horas, cayó una barbaridad. Nada más que 45.000 palos verdes se movieron en las últimas 24 horas de cosas que no tienen nada detrás. Nos fastidia que esté pasando esto, porque si yo no lo entiendo no puede ser. Entréguense, están rodeados. Frente a ello, la diferencia que espero, aspiro, estimo que se podrá lograr en la cabecita de ustedes, es que está el concepto de los tokens. Tokens como representación digital que captura el valor del 3D y lo lleva ahí arriba para facilitar, livianito de cuerpo, una transaccionalidad que antes no se tenía una posibilidad de fraccionamiento casi no se tenía, porque ahora puedo hacer cambio chico a donde el denominador que le ponga a ese numerador del valor de la cosa a la derecha, que dé de lo que dé, si quiere un público que no puede acceder porque está estresado el ticket mínimo de un monoambiente en real estate, ¿qué pasa si democratizamos bajando barreras y ahora hay fraccionamiento para participar con los mismos racionales de una compra en pozo, ponele, pero a partir de 500 dólares? Imagínense a todos los brokers inmobiliarios, imagínense ustedes como profesionales con su cartera de clientes, que ahora van a poder reciclarse como que, che, ¿qué te parece si podemos tokenizar, como hizo Agrotoken, y me estoy espoleando, que tokenizó soja, y ahora yo personalmente estoy ahorrando en soja, y no compro si lo bolsa. ¿eh? Estoy tokenizado en soja, porque como no creo más en las monedas, ni siquiera en el dólar, porque para mí guardar dólares es como guardar un kilo de helado en la mesita de luz, nos guste o no, es un kilo de helado en la mesita de luz, porque hay inflación en dólares. La única medida que no cambia es que una tonelada de soja son mil kilos siempre. ¿eh? ¿Qué tienen detrás los tokens? Cosas de la economía real. Y lo que vengo a charlar con ustedes es que las cosas de la economía real es realmente la medida del valor de un patrimonio y no la nominalidad de su expresión en moneda por más redeterminación que podamos hablar y en y por inflación o creer que porque están dólares está en moneda dura a cuánto creen que llegará el volumen de tokenizaciones en el 2030 información de la ocde no están en Estados Unidos eh, están los nuestros los billones nuestros eh. 10% del PBI mundial para el 2030 va a estar tokenizado. ¿Qué significa? Que va a estar representado digitalmente. Y la representación digital de activos de la economía real no desnaturaliza el activo, simplemente lo está representando a eso que está ahí afuera. Primero 3D, luego 2D. Por lo tanto, nos tiene esta cosa de la nada misma. Es eso que sabemos valuar, que sabemos trabajar, que entendemos el racional, procesos fabriles, de comercialización, de cobranza, pero que ahora puedo... Subirlos 24 por 7, no en horario de, porque ahora se lo despega de las estructuras burocráticas, administrativas y conocidas, y ahora es transable, fraccionable, transparente, entre pares, sin autoridades centrales. Y me imagino ustedes, como asesores en ciencias económicas, cómo se compone una cartera balanceada de patrimonios digitalizados de varias industrias en varios continentes desde Villa Crespo entre comillas, sin haber salido nunca de Villa Crespo. Y ustedes como asesores también deberían de pensar que todas las industrias, comercio, servicios, pueden tener su representación digital para fraccionar, para colateralizar, porque esos tokens, si son representaciones de cosas, que esto tiene un valor, lo accesorio sigue lo principal, sabemos decir nosotros, ¿no? Por lo tanto, eso, che, pero esto significa que son tantas pantallas como la que estoy viendo acá. ¿Podré utilizarlo como colateral en alguna plataforma de crédito para entonces liberar, con la tokenización, liberar la liquidez que está atrapada dentro de las cosas? Repito, liberar la liquidez que está atrapada dentro de las cosas, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, vemos cosas y yo le digo, ¿qué pasa si le cambiamos la mirada? Es todo dinero escondido en formatos. Y nosotros sabemos muy bien hablar de precio de realización, ¿no? Y el precio de realización también tiene que ver con la dificultad para su venta, ¿no? Y si ahora resulta que no hay barreras, está fraccionado, no hay fricciones, ¿cómo puede llegar a cambiar la teoría del valor? Donde ahora un inmueble es ilíquido por naturaleza hasta la tokenización, porque si ahora se lo fracciona, se le da transabilidad, tienen... Les voy a chusmear de qué, a qué se van a dedicar muchos de ustedes dentro de tres años. Van a ser oráculos. Que no es que van a estar con una bola porque encontraron un kiosco. ¿A cuánto va a estar el dólar? No. Oráculos son los auditores, pero le gusta llamar raro en este mundo a las cosas. Oráculos son los que validar, que lo que dice ser ese 2D, van afuera, validan y hacen así, entonces le dan la tranquilidad. Esta tranquilidad podrá estar on-chain, lo hace un software, el valor de la soja, no necesito una persona. O de verdad, el grado de avance de un edificio o alguna cuestión que requiera alguna incumbencia particular, va a tener que tener esta lógica. Me voy a apurar porque se me viene el tiempo. El objetivo mío, como colega de ustedes, es que rápidamente dejen entrar en sus vidas la ambulancia del futuro que viene a rescatar de dolores que están por tener. Súbanse a esto, hay tiempo, cachito, pero hay tiempo. Y esta es la nueva, la nueva palabra que se me ocurrió hoy antes de venir para acá. Porque es, es época de inventar palabras. Es cool. Contadorenial. Cualquier otra posición era un bolón que iba a armar la palabra. Lo único que me pegó bien era con contador. Y sí. Porque el contador, además de seguir diciendo la parte hard, impuestos, contabilidad, ¿verdad? tenemos que empezar a hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque van a rescatar a clientes que iban a languidecer con la ruptura que viene a todos los modelos. Y ustedes tienen que ser los que traigan las buenas nuevas. ¿Cómo podemos estructurar esquemas de financiamiento por fuera del sistema financiero institucional de manera autogenerada y de manera desintermediada entre pares? ¿Cómo cambia el concepto de liquidez de aquellos bienes que nos enseñaron desde chiquitos que va por grado de liquidez y ubicación dentro del activo? ¿Y qué pasa si te subo bienes de uso debajo de caja y banco? ¿What? Es, es un subversivo este tipo tokenizado, te lo pongo quizás hasta arriba de caja y banco. Tomá. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Dígame si esto no es patear absolutamente todos los paradigmas que ahí estaban como tótems que saludábamos al concepto de liquidez y no había que pensar mucho cuando hablábamos de bienes de uso que es ilíquido. Un mexicano diría, lo era. ¿Dónde meten esto en la cabeza? Armen una carpeta nueva. No entiendo una goma, se llama la carpeta al principio. De, van, de pronto van a ir modificándolo. Me quedo callado porque esta es la parte seria. Blockchain, que tanto se habla de la blockchain. Lo bueno que acá, y lo digo con gusto y placer, podemos hablar de asientos contables. Nosotros no entendemos nunca nada de nada, pero si me tiran el asiento contable, ahí entendí. ¿O no? Es así, tenemos, estamos seteados así. Si yo lo puedo bajar a un asiento contable, pasa de no entendí nada a. Sí, claro, obvio. O no. Bien. Imagínense un asiento contable que devenga un hecho cualquiera. ¿Sí? Caja A, cuentas a cobrar. Acabamos de cobrar. Ahora, imagínense que ese asiento, cada uno de ustedes, en tiempo real, lo anota. En su propio libro mayor, porque lo llaman. Contabilidad distribuida o libro mayor distribuido o tecnología de DLT. Imagínense que ese asiento contable, caja, cuentas a cobrar, lo hacemos en simultáneo miles de personas alrededor del mundo. ¿Cómo hago yo para ir a hackear y dar vuelta para truchar y volver atrás, robarme la caja y que sea mentira que cobraron? Como en el mundo digital esto es factible, en una computadora, en dos, en tres, pero si hay miles de computadoras que simultáneamente y en tiempo real hicieron caja, cuentas a cobrar, eso es inmutable. Ya está, entregate de nuevo la frase. No hay capacidad computacional que pueda atacar simultáneamente la de cada uno de ustedes, donde está el mismo asiento, del mismo hecho. Eso es blockchain. Díganme si no es más simpático así: blockchain. Eso es blockchain. ¿Y todos ustedes están haciendo los asientos contables porque se los pido yo como favor? No, están motivados por los más altos espíritus o valores espirituales, ¿no? Teoría de juegos, incentivos. Así es el protocolo Bitcoin, y ahí nació. ¿A qué no saben qué da de premio el protocolo Bitcoin para quien pone fuerza computacional para resolver un acertijo matemático que está detrás de cada bloque cada 10 minutos? Así es como nace la emisión de los Bitcoin. Como premio al que gane el Tutti Frutti del desafío criptográfico cada 10 minutos. 6,25 en este momento Bitcoin cada 10 minutos, que ahora parece nada. Imagínense cuando estaba a 60 y pico. ¿Y por qué van a estar incentivados ustedes? Por esto. Entonces, ¿qué le dan la prueba de trabajo, proof of work, de que todos ustedes han estado laburando para validar este bloque de información para que sea inmutable? Y rápidamente una copia en tiempo real de ese bloque se disemina por miles de computadoras. Por eso hace 14 años que Bitcoin se la banca. ¿Ok? Lo que representa un token, si estoy distraído, primero me tropiezo. ¿OK? Luego lo subo a, con la facilidad de lo que ello implica. Y ahí está la cadena de bloques, como simple imagen, ahí arriba hay un numerito que se llama número hash, que contiene árbol de Merkle, mediante así se llama, la técnica de encriptamiento, toda la información de los cajas, cuentas a cobrar o lo que fuera, y se le da un número hash, que por la propia morfología del número hash, si alguien quiere tocarlo para hackearlo, toca un solo bit y se corrompe, cambia. Y ya no va a coincidir con el que le dejó de herencia al de la derecha, que crea al propio y se lo da. Y ese es el concepto de cadena. Si alguien esa, ese nodo tuyo que alguien hackeó, va a haber miles de nodos replicando el caja cuentas a cobrar, pero el tuyo se da de baja porque dejó de coincidir porque alguien osó tocar queriendo truchar lo que estaba acá adentro. Por eso es incorruptible. ¿Estamos bien? Agrotoken, los que han tokenizado soja, maíz y trigo. Ahora, ¿cómo van a asesorar ustedes? Che, contador, contadora o licenciado, lo que fuera, ¿en qué puedo ahorrar? Porque ya me doy cuenta que ni los dólares me sirven. Fui a cenar en Miami, la otra vuelta. Posta, no yo, pero me contaron, yo no podía creer. ¿Cuánto vale una cena para dos personas medianamente bien servida en Miami? ¿Alguien fue últimamente? ¿Quién se anima a tirar un número una cena sin grandes locuras? Para dos personas. 120 dólares. Una cenita. Bueno, ahora ya estamos acercándonos a pasos agigantados acá. Otro tema de tokenización, que esto es realmente disruptivo, estoy involucrado en él. Se van a tokenizar lo que cobran los clubes de fútbol con los pases de los jugadores. Que es un activo que no está en la contabilidad de los clubes. Porque es la indemnización por haberlo formado entre los 15 y los 17, ¿se van a tokenizar esos derechos? Estoy hablando de economía real. NASH 21, van a ser NFTs de los contratos de alquiler. Ahora, los contratos de alquiler podés usarlo de colateral para sacar una garantía, podés pedir cobrar todos los lunes, porque vos los lunes siempre necesitas plata, y no quiero esperar del 1 al 5, puedo descontarlo, puedo usarlo de garantía, insisto, puedo venderlo, subastarlo, adelantar renta. Fíjense lo que estamos hablando para no hablar solamente de real estate. Y para hablar de real estate en lo concreto, las tokenizaciones del real estate voy a desmitificar algo. Está mal quien dice que puedo venderte un metro cuadrado. Es un error, porque nunca vas a tener una escritura de un metro cuadrado. Título y modo, escritura y posesión. Nunca vas a tener un metro cuadrado. Pero sí algo que pueda representar el equivalente a. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que las sociedades que quieren financiar un proyecto de real estate, a algún cliente de ustedes, va a poder entonces emitir deuda. Que va a ser cancelada en especie por el equivalente a la venta de ese inmueble en el pedacito proporcional tuyo. Pero no nos engañemos, no se pueden vender pedazos de inmueble. Lo que se vende es un vehículo de inversión que representa el equivalente a. Te mandaste un bostezo de aquellos, ¿eh? Va aburrido, pero así fue. Eh? Hasta ese documento. Yo participé de esto, para contarle a los amigos, no porque tengo expectativa. Yo participé de la primera tokenización de la, una película que se financió en España a través de una tokenización. Si lo hubiese dicho por el Instituto de Cine, dos años de, de franela. ¿En cuánto se tokenizó? En dos horas. Levantó los 300.000 mil euros para, con todo un road show previo para hacer todo el circo, ¿no? Rintal, de un amigo, Eric Sánchez, ex bajebolista que acaba de fichar a Luis Escola como embajador de Rintal, compran pisitos, le dicen en España, departamentito, reforman alquilan y luego venden. Entonces, durante tres años cobra flujo de renta y después lo que le dicen allá es la plusvalía. Bridge Positive, otro proyecto en el que estoy colaborando. Lo mismo que Rintal, todos los demás eran marcas de él, lo que hacen más o menos lo mismo. ¿no? Bridge Positive, compra pisos, reforma y vende. ¿Cuánto tarda un piso en buen estado en España en venderse, a pesar de que se dice que está en crisis? Es la envidia total para Argentina. Seis días. Seis días es el promedio de lo que tarda un stock de bienes de cambio, en este caso inmueble. Sana envidia o tachasana. Y con esto ya voy cerrando porque se me acabó el tiempo. Esta blockchain está en la finanza descentralizada, un sistema financiero planetario 24 por 7, sin bancos centrales ni banco comercial, ni funcionario alguno para llamar a ningún banco, pero con las mismas funcionalidades. Y la tokenización, que a esta altura ya está claro. Los tokens, los NFTs, NFTs, un gran token sin cambio. La cosa toda es un NFT, la cosa fraccionada es tokens. El mismo activo. Play to earn, en Venezuela empezó a vivir mucha gente jugando y ganando con esto, dejó de pasar hambre. Metaverso, meta. Y ahí es donde los quiero ver ustedes. ¿eh? Web 3.0. Recién están en 0,6% los usuarios de la web 3.0. Web 1.0, mejor dicho, dirección URL. Web 2.0, dame tu correo y empecemos a generar contenidos en un Facebook. Web 3.0, pasame tu wallet. Propiedad, transaccionamos, Internet del valor, ya no de la información. Y para recordar en qué tomo estoy matriculado en este consejo. Gracias, señores. Si no hay preguntas, tipo Michael Jackson, me voy por el costado. Sí. Dime, estás incógnito. ¿eh? Dale, dale. Fuerte. Yo no puedo dar consejos de inversión. Pero se puede, me puede caer una tarjeta mía acá, después la agarrás. ¿Perdón? Pero tengo que ver tu perfil de riesgo, en qué continente querés estar, si tienen que ser cosas fungibles, si tienen que ser muy líquidas, si el token tiene lo que la DeFi te habilita, y esto es magia lo que voy a decir, la tokenización hace líquido lo ilíquido. ¿Por qué? Porque he fraccionado y ahora se arman pools de liquidez o AMM, Automated Market Maker, que son hacedores automáticos de mercado, que es lo mismo que un banco, pero en un software, pero ahora a la medida de tu negocio y no tu proyecto a la medida del banquero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias nuevamente.